El domingo 30 de enero, en la colonia de Santa María de Cementos, entre las calles Costas del Océano Glacial y esquina con Malecón del Río de los Gómez, en León, Guanajuato, alrededor de las 4 de la tarde, se desató un verdadero infierno. El fuego consumió por completo varias viviendas de la zona, dejando solo a su paso terror, miedo y tristeza entre las personas víctimas de esta fatídica desgracia. Mira, yo estaba, eran como las 4 de la tarde, estaba en mi cuartito haciendo un taco para darles de comer a mis niños, cuando entró una de mis sobrinas corriendo y me dijo: salte porque se está quemando. Entonces, en el momento en que nos salimos, prácticamente ya estaba el fuego arriba del cuarto, empezándose a quemar pues todo, y nada más alcanzamos a salir, nos alcanzamos a hacer para la orilla de la vía, cuando empezó a venirse pues más de lleno el fuego con los árboles, y empezamos a ver que empezó a entrar todo en la casa. Marcábamos desesperadamente a los bomberos para que vinieran a acudir, pero ya cuando llegaron los bomberos, ya todo el fuego estaba aquí adentro. Cuestión de unos minutitos se nos vino todo y empezó a agarrar arriba, aquí, en todos lados. Ahora ellos han quedado en desamparo y en total vulnerabilidad, en espera de que les llegue algún apoyo, ya sea por parte de las autoridades y de la gente que se quiera sumar a esta labor social, pidiendo alguna de estas cosas que son básicas para sobrellevar este trago amargo. Pues la verdad, lo que más estamos esperando es el apoyo, porque ya fuimos también a Presidencia y nos dijeron que iban a tratar de ver a ver cómo nos iban a apoyar. Del DIP también ya vinieron y nos dijeron que iban a ver con qué podían apoyarnos, y pues es lo que estamos nosotros esperando, la ayuda. Bendito Dios, gracias a la gente, a los vecinos que tenemos, nadie nos ha dejado. Nos han buscado la manera, nos han traído ropita, cobijas, todo lo que necesitamos. Ahorita, por mientras, los vecinos son los que nos han apoyado mucho. Del DIP nos trajeron una despensita, pero pues así hemos estado y estamos tratando de esperar a ver si nos pueden hacer favor de ayudarnos pues para empezar a levantar nuestros cuartitos. Ahorita para levantar pues tabique, cemento, que es lo más importante, pues para levantar unas barditas y pues empezar a formar pues unos cuartitos, cuando menos, para empezar a meternos pues a las casitas. De ahorita sí, ropa, zapatos, todo eso, todo, señor, todo se nos quemó en absoluto. Yo, mis niños, tengo 2 en secundaria y 2 en primaria, y mi niña chiquita, y pues todo, libros, zapatos, mochilas, absolutamente todo. Nos quedamos sin nada. Las despensas que acabábamos, nosotros surtimos las despensas los fines de semana, el sábado, domingo, compramos todas nuestras despensitas para toda la semana, y pues todo se nos quemó, señor. Los vecinos señalan que los habitantes de una de las viviendas afectadas fueron los que provocaron el incendio, y peor aún, es la cuarta vez que lo ocasionan, y donde esta última se vio más gente afectada. Resulta de que el fuego no es de que se provoque, o sea, que se haga el fuego, ¿verdad?, por alguna distracción, sino que es provocado. ¿Por qué? Porque pues se drogan hasta que quieren, y ahora sí que por medio de eso pues ya van 4 veces que sucede, y no es de que el fuego se haga, sino que ellos lo provocan. Y resulta de que esta vez pues nos afectó muchísimo a nosotros, y pues resulta de que alcanzó varias casas para adelante. Ya mucha gente ya está en contra de que ellas estén aquí, porque pues en sí no son propietarias de ahí, no son dueñas, son paracaidistas que llegaron y se arrimaron. Entonces pues la verdad, ahora sí que ese es un riesgo. Se imagina, sucedió de día, que no nos haya agarrado dormidos, pues qué bien, ¿verdad? Y bendito sea Dios de que todos estamos bien. Ya los vecinos ya están haciendo una cosida, van a hacer una junta para empezar a hablar con los jefes de aquí de la colonia, con los delegados, para que los encaminen de aquí, porque pues no es justo de que cada rato y cada rato. Por fortuna, hay más gente buena que les brinda todo el apoyo y comprensión, entregándoles
un plato de comida. Imagínense esta situación en la que están pasando cada uno de los afectados. Si ustedes quieren apoyarlos, pueden hacerlo a través de este número de cuenta, comunicándose a este número también, o también ponemos a su disposición los números de grupos Televisivo Guanajuato. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad con imágenes de Cristian Franco, informó Carla Pérez.